Cuando visité la última vez no había ni árboles aquí. Sin embargo, estos árboles, han crecido. Toda esta zona es una zona muy frecuentada, visitada por el turismo. Es de las zonas especiales para el turismo. Así que la recomiendo mucho a aquellos que ven mis videos desde otras partes del mundo y que si algún día pues quieren visitar aquí lo que es esta ciudad de Montreal, pues les recomiendo visitar esta ciudad. Este lugar es un lugar especial. Ahí venden unas camisas buenas. No sé si me dejarían grabar, pero voy a hacer un stop y voy a ir a ver lo que está ahí adentro. Así que síganme, voy a hacer unas tomas todo lo que es el Plateau Mont Royal. Luego me voy a dirigir hacia el centro de la ciudad y nos vemos al ratito. Aquí tenemos una heladería, tenemos muy muy buen menú. Por ahí vi mango, maracuyá, cosa que nos va a hacer un stop aquí. Como pueden ver, estamos aún circulando lo que es esta avenida de Mont Royal, una excelente vista panorámica del cómo transita la gente y cómo viene a disfrutar de esta avenida que es frecuentemente visitada por el turismo y por los ciudadanos locales. Bendiciones, seguimos adelante en esta travesía. Saludos mi gente, y hoy estamos una vez más aquí, ya en lo que es la avenida Du Parc, la que nos conecta de todo lo que es este parque lindísimo, maravilloso, que se llama Plateau Mont Royal. Como pueden ver, esta es una de las avenidas principales, pero bueno, voy a hacer una pequeña toma aquí para que vean ustedes cómo la gente está ya empezando a llegar. Normalmente aquí la gente llena este parque a partir de las 4 en adelante hasta las 8 de la noche, porque aquí el día está bien claro, incluso llegando hasta las 9 de la noche. Así que la gente hoy está aquí disfrutando ya del panorama. Vamos a ver un poco con el zoom, a ver lo que están aquellos chicos haciendo allá. No me lo permite. Bueno, sí, vamos a ver. Ok, vamos a ver. 1, 2, 3. Esa es una pista de béisbol, como lo pueden ver ustedes. Es nueva. Esta pista no estaba hace 2 años, pero bueno, ya ahora sí está disponible para la gente. Se han creado muchos espacios de recreación para las personas, y qué bueno que el Plateau Mont Royal, que es uno de los emblemas de aquí de mi ciudad de Montreal, está tomando un look diferente. Bueno, entonces vamos a seguir aquí. Les voy a mostrar lo que es la avenida Du Parc. Este es uno de los lugares que me hace recordar mucho lo que yo he vivido. Pues aquí fue mis primeros días, donde yo llegué, cuando me trajeron a este lugar. Y esto es la avenida Du Parc, una avenida muy maravillosa, que conecta con Plateau Mont Royal. Y esta es la subida, la que nos lleva hasta allá, hasta el mirador. Pero bueno, hoy no vamos a hacer eso, así que se las debo. Pero vean lo hermoso que es el parque. Estamos disfrutando de este día acalorado hoy, puesto que los días anteriores estuvieron lluviosos o con mucha lluvia, perdón. Y bueno, hoy la gente está disfrutando de este parque maravilloso. Así que bueno, les mantendré informado de todo lo que es este ambiente aquí en mi ciudad de Montreal, Canadá. Una ciudad hermosa, maravillosa para todo el turismo internacional y también para el turismo local, si podríamos decirlo así. Pues en veces no todos disfrutamos de todo este ambiente maravilloso, dado que siempre estamos trabajando. Imagínense, hace más de 3 meses no bajaba yo a este lugar. Y yo ando grabando para que ustedes pues me puedan acompañar en esta travesía, que les voy a enseñar lo agradable y lo maravilloso de esta ciudad. Seguimos en este recorrido. Saludos. Seguimos aquí en esta travesía en lo que es el Plateau Mont Royal.
Y como pueden ver, aquí tenemos ese lugar llamado por muchos el Tan Tan. ¿Por qué le dicen el Tan Tan? Porque allí, entre las horas de 5 de la tarde a 9, recopila muchas personas o recoge muchas personas de todos los lados de aquí de la ciudad, y cada uno viene a participar con sus instrumentos, y algunos traen algunos tambores y tamboretas, como le digo yo. Y bueno, también hoy podemos apreciar aquí el bus del turismo. Vean, hoy nos andan visitando. Primera vez que veo yo algo así. Vea, qué maravilloso. Esta toma sí está maravillosa. Bueno, este lugar, como ustedes pueden ver aquí, el mismo autobús del turismo los trae a este lugar, porque este lugar es muy especial para la ciudad y para todo lo que es la visita a nivel turística y local. Aquí muchas personas se reúnen para venir a disfrutar de este lugar muy emblemático de la ciudad, de la avenida Dupar, que conecta con el Plateau Mont Royal. Y bueno, allá arriba se encuentra el mirador. Tal vez en otra ocasión vamos a tener que hacer otro video más para que ustedes puedan disfrutar en completa vista y panorama de lo que es todo este bellísimo lugar, de lo que es el Plateau Mont Royal en su plenitud. Arriba hay un parque maravilloso. Y bueno, así que vamos a seguir disfrutando de este paisaje maravilloso, este lugar emblemático de lo que es la ciudad de Montreal, y nos dirigimos hacia el downtown, señores. Vamos a tomar un poco de la vista de lo que es el downtown para que ustedes tengan una idea para cuando quieran venir por este lugar, a todos los locales y a todos los que son del turismo exterior. Pues recuerden, ustedes quieren venir a visitar algo de lo mejor, aquí es el lugar de el Plateau Mont Royal o la avenida Dupar. Ustedes pueden llegar aquí a través del metro Mont Royal, como al inicio lo mostré en el video. Bueno, seguimos entonces y acompáñame, aún nos falta mucho por recorrer. Seguimos en este recorrido y bueno, aquí tenemos a todo lo que es el bulevar que nos llevará hacia el downtown. Así que estamos haciendo este recorrido para lo que le gustaría visitar esta ciudad de Montreal, Canadá, y vamos a tomar todo lo que es el bulevar de Park Avenue, y que nos va a llevar directamente hacia el downtown. Como pueden ver, hoy es un día muy agradable, mucha gente disfrutando del día asoleado. Soy Rod para todos ustedes y gracias por estar acompañándome en este momento especial de grabación. Nos dirigimos hacia el downtown y hoy es un día muy muy especial, un día bastante claro. Los días anteriores estuvimos con lluvias, entonces hoy hemos decidido compartir con ustedes esta travesía, lo que es la ciudad de Montreal. Vamos hacia el downtown y vamos a ver qué actividades nos encontramos. Saludos a todos los seguidores de Debate With Me. Soy Rob para todos ustedes y hoy andamos dando esta paseada, no sé si así le dicen en sus países de origen. Paseada.
Bueno, siguiendo aquí el bulevar Park Avenue, dirigiéndonos hacia el downtown. Esta es una de las calles o de los bulevares más visitados a nivel turístico, a nivel local, muchas actividades. En esta ocasión acabo de cruzar lo que es un tumulto de personas, todos que se dirigen hacia el estadio de aquí de Plateau Mont Royal para ver el fútbol hoy, donde se encontrará el equipo de fútbol local contra otro de Estados Unidos. Bueno, seguimos disfrutando, recorriendo todo esto que es el Boulevard de Montreal. Vean los edificios como son acá. No se le ven a esto. Y todo esto es lo que no lograba disfrutar durante el tiempo de confinamiento. Pero bueno, hoy estamos aquí disfrutando de este momento especial. Venimos de allá, desde el fondo, y bueno, haciendo una toma especial en todo este recorrido.